Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Prometimos bajar la gasolina en campaña? Dijimos, no va a haber gasolinazos. La gasolina se va a mantener en este nivel. Porque el dinero que ahorita se captura por gasolina, el IEPS incluido, está sirviendo para reactivar las refinerías. Se van a tener que reactivar. Un país que no produce su gasolina nunca la va a poder tener barata. ¿Así queremos seguir? No, no queremos seguir así. Claro. Queremos producir esta gasolina, tenemos el petróleo, tenemos las refinerías, vamos a reparar las refinerías, vamos a hacer una nueva refinería y en 3 años deben bajar. Eso sí se prometió. Entonces, no confundamos lo que se prometió en campaña, que es lo que está queriendo cumplir este gobierno, a lo que cada quien quiere. Estoy de acuerdo, todos queremos que baje el precio de la gasolina, pero si queremos una solución permanente, tenemos que hacer que nuestra gasolina se produzca en México. El dinero que ahora genera el precio actual de la gasolina está sirviendo también para reactivar las refinerías y crear las nuevas. Lo que sí, si el precio subiera a nivel internacional, el presidente está comprometido a que el precio no suba para la gente. Vamos a evitar de que eso ocurra y eso lo asumirá el gobierno para evitar que eso ocurra.